Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Nos vamos otra vez con nuestro móvil, Laura Fernández y Marcelo Biurrum. Adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, a minutos nada más de comenzar esta apertura oficial, este lanzamiento oficial de El Abrazo del Sol es Grande, estamos en la sede que también se está estrenando. Nuevita, a punto también de cortar la cinta, y estamos en compañía de Yamandú Orsi. Gracias por detenerse estos minutitos para charlar con nosotros. Soy en calidad de vecino y amigo de la organización, ya que estoy en uso de licencia de mi calidad de intendente, pero no podía faltar a esto, que fue un compromiso que Enrique y yo asumimos hace unos años, de que pudiera tener una sede, pero hay que decir la verdad, esto, y hay que venir para verlo. Yo puedo transmitirlo y es imposible. Esto se logra porque hay gente trabajando, y trabajando honorariamente, porque acá tenemos los equipos de las intendencias que aportan, y vaya si aportan, y están acá al pie del cañón, pero después hay un montón de gente de la propia organización, de la comisión, que meten hora y meten la capacidad de trabajo que yo jamás había visto. Lo confieso. Nuestra barra, nuestros equipos, el equipo del municipio de Solís, el equipo de Soca y nuestro equipo de la intendencia también. Y metieron y se quedaban acá incluso. Ahora, hay un espacio y hay un. Si uno tuviera que trasladar a número, hay un número muy grande que es de la gente de la propia comisión que ellos mismos trabajaron. Cortando las tablas para hacer el ruedo, diseñando esto. Esto parece hecho por un estudio de arquitectos, y sin embargo fueron ellos mismos que inventaron a partir de unos aportes que hicimos, que sabemos que con esos aportes solo no alcanzaba, y después lo otro, ¿no? Mediodía de día viernes, ya el camping está casi lleno. Y un trabajo increíble porque, bueno, no deja de estar en el medio de dos departamentos. Recién, a modo de broma, decíamos, acá estamos del lado de Maldonado, hay que cruzar el arroyo para estar en Canelones, pero es un trabajo en equipo desde aquel primer abrazo que se hizo a caballo hasta el día de hoy. Pero ahora se apareció el dueño de casa, que es el Ministerio de Transporte, eso es otro componente más, ¿no? Creo que es una suerte también que esto sea todo un espacio público, en este caso del Ministerio de Transporte, y bueno, y lo simbólico de dos departamentos coordinando una actividad. Yo creo que es único en Uruguay esto. Hay otros ejemplos, pero ninguno de la contundencia de eso. Y la explicación está, por supuesto, en la voluntad política de los intendentes que han estado. Estoy pensando en Marcos y el Flaco en su momento, de Los Santos, y hoy Enrique y yo que jugamos de memoria para esto. Pero por otro lado, una comisión, un grupo de gente con personería jurídica y todo, pero con esto es una criatura hecha por ellos, y se sienten orgullosos de vivir acá, de ser de esta zona. Y hablando de política justamente, y en este tipo trayéndolo a la época en la cual estamos viviendo, a días nada más de unas elecciones nacionales, esta unión que se hace, ¿no? Entre dos intendencias, entre dos colores, podríamos decirlo también, en el día hoy por hoy, viéndolo de esa forma, ¿cómo lo traducimos al país? ¿Por qué está un poco fracturado la política en nuestro país? Claro, una campaña electoral tiene eso, y más cuando es con dinámica de balotaje, tensiona, polariza. El país sigue después de las elecciones. Y esto que pasa acá, yo lo traslado también a lo que es nuestra relación en el Congreso de Intendentes, donde ahí rara vez se define por color, al contrario, se resuelve todo por consenso, pero creo que es una linda señal para que quede claro que este país no se divide entre los que dicen que somos focas o los que dicen que los demás son fachos. No. ¿Cómo lo ve usted? Porque hoy por hoy está trabajando muy cerca de Daniel Martínez, podemos decir como jefe de campaña, por decirlo de alguna forma, asesor de campaña de Daniel Martínez. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo asesora en este plano? En una campaña que se vive muy sucia por momentos, ¿no? De los dos lados, digo yo. Mucho tiroteo de los dos lados. La campaña sucia está en las redes, más bien. En las redes.
Si uno revisa debates de la década del 50, o lee las cosas que escribían en el diario El Día, o en el diario Acción, o lo que le respondían los herreristas en la década, era de apartar a caballo también, ¿no? Eso es. Pero desde un lugar que eso se mantiene, a nivel de actores políticos no es. Yo, el problema es cuando entramos en ese mundo de las redes. Y a veces los políticos entramos. Pero es inevitable hoy por hoy, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es evitable si le ponemos un poquito más de cariño a las cosas. Yo no sé, me puedo estar equivocando, pero una campaña polariza. El balotaje polariza y polariza mucho. Pero eso que tú dices, yo lo visualizo más en ese mundo que en el mundo real, en el de mano a mano. ¿Cómo visualizamos el 25, de aquí al 25? Y bueno, va a estar muy peleado. Espero que no se tense la piola como se está tensando y que todos tengamos claro que el país sigue después de las elecciones. ¿Vuelve a la intendencia? Sí, claro. Sí, me aceptan. Yo lo tengo que despedir, esto ya está por comenzar y no quiero detenerlo más. No sé, Marcelo, si tenés alguna pregunta puntual para hacerle, porque además lo que quiero hacer es invitarlo, ya hacerle la invitación. Vamos ahí. No puedo, yo soy productora además, entonces no puedo dejar pasar este momento. Claro, lo tengo que invitar para que comparta una mañana, en la mañana del 11 con Marcelo Puyol. Con gusto, coordinamos y veo que está llegando Enrique, y la barra de la intendencia, vamos a tener que ir a saludar, pero cuenten conmigo. Vaya a saludar, tranquilo, viene llegando el intendente departamental de Maldonado, por supuesto acompañado de Jesús Bentancur también, y bueno, en un ratito nada más, Marce, nosotros nos reencontramos contigo. Me quedó pendiente la pregunta, perdón. No, simplemente porque el intendente tiene que ir a cumplir su protocolo, nos encantaría, tendríamos varias preguntas para hacerle, pero le tomamos la palabra. Así como nos prometió Daniel Martínez y por ahora no ha cumplido, por favor, que el señor Yamandú Orsi, que es el jefe de campaña de Daniel Martínez, que de repente pueda manejar la posibilidad de, primero, tratar de gestionar para que Martínez esté aquí. Y si no, que también pueda estar él, pero la idea es que esté antes del 24 de noviembre, ¿no? Es verdad lo que está diciendo Marcelo Puyares. Nosotros hemos intentado tener a Daniel Martínez en nuestro estudio, como hemos hecho con el resto de los candidatos en las internas. No lo hemos conseguido. Nos prometieron antes del balotaje, no lo hemos conseguido. Y claro, Marcelo me dice, aprovechá, jefe de campaña. ¿Podemos hacer algo para tener a Daniel Martínez en el estudio? Yo hablo con el Quique, que es el que está en eso. Quique Rivero, el que se encarga de la presencia de Daniel en los medios, ¿no? Eso no lo manejo, yo coordino esos equipos que son muchos y no es fácil, pero no, lo hablamos con Quique. ¿Ah? Hablamos con alguien más, Marcelo, seguimos trabajando para tener a Daniel Martínez. Y vamos arriba a Quique y toda la banda, a ver si nos dan bolilla algún día, yo qué sé, más no podemos hacer. El saludo para el intendente Yamandú Orsi y que lo esperamos en algún momento, siempre es interesante conversar con él. Acá Marcelo Biurro me está diciendo que viene llegando Antía, me dice. No sé si tengo que... Sí, ya lo dijo Orsi hace como 8 minutos. O ya puedo charlar 2 minutitos con el intendente. Cerramos, Laura, cerramos el móvil. Bueno, cerramos y después vuelvo contigo. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros compañeros por el trabajo en el móvil. Bueno, bien interesante tener a Yamandú Orsi, pero los queremos tener acá. Yo no sé qué es lo que pasa, no sé dónde está fallando. En algún punto de la cadena estamos fallando, evidentemente, porque no puede ser que no vengan los candidatos, estando en Maldonado, incluso estando en otros programas de este canal. Señoras y señores, damos vuelta a la página, nos metemos en la magia de los viernes aquí, en la mañana del 11 con el dúo Hikma. Hoy sí, el dúo Hikma. Nos acompaña el señor Cristian Antero, que está en pantalla, y el señor Pablo Santurio, que está ahora en pantalla. No, ese es Cristian, ese es Pablo. Contratá al dúo Hikma, ese es Pablo. Y hace aparecer ese es Cristian, a los candidatos ese es Pablo, en ese el Cristian, estudio. Pablo, bueno, Cristian, que, Pablo, Cristian, Pablo. Bueno. Tendrías que probar con el dúo Hikma, a ver si lo puede hacer aparecer acá en... Ay, no se me ocurrió esa, ¿eh? Igual apelo a cualquier cosa, una brujería, un muñeco vudú, no sé, ya algo. Mismo vamos sacando, traje una gallina por acá, los intestinos están, mira. El cerebro ya lo tenemos, ahora, que venga el envase, ¿no? Esto estaba dentro de mi cabeza en un momento.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Qué bueno que estén los dos. Bueno, saludo a la gente que siempre nos está ahí mirando y apoyando. Así que, bueno, un viernes más, una semana más que se termina. Y estamos contentos porque, bueno, estamos en la previa al Voyage Voyage. Vamos a dejarlo durante dos viernes, lo vamos a dejar sin... Pensé que dio previa el 24 de agosto, pero ya pasó. Claro, te tiró un... Me tirás un tema nostalgioso. Lo que pasa es que es el único que es en francés. Decirle a la gente que claro, la semana que viene ya nos vamos a representar a Uruguay y a Maldonado. Más ni menos, y a Maldonado, ¿no? A Colombia. Vamos ya. Estamos yendo muy seguido usted para Colombia, ¿eh? El miércoles. Dale, pues. Cuidado, cuidado. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Cuidado con Colombia. Está todo practicando. No, Colombia es hermoso. Bueno, está tercer año consecutivo. Segunda vez en el año, la primera vez fui yo solo, pero ahora vamos con el dúo al Festival Mundial de Cali, a representar a la magia uruguaya, a Uruguay en particular. Vamos a dar charlas, vamos a estar actuando también con gente muy grosa, vamos a estar actuando también compartiendo escenario con Abner de Eccentric, que es un clown mago muy famoso que ha hecho películas de todo tipo. La joya del Nilo, ¿te acordás la película de la joya del Nilo? El personaje cómico de esa película, que era el tercero en Discordia, que era como una especie de árabe, era él. Ese era Abner, y tiene un espectáculo maravilloso de una hora y media más o menos, donde no habla en lo absoluto, y te reís todo el tiempo, e interacciona todo el tiempo con la gente, pero el tipo no emite una sola palabra, mirá. Es todo gestual, así que bueno, vamos a ir a aprender y a compartir escenario con él también. Y con otras figuras, ¿no? De todas partes, Argentina, todo Latinoamérica, gente de Europa, gente de Corea, y ahí nosotros, el dúo Hickman ahí de Maldonado. Del Maldo. Humildemente. Hola, somos el dúo Hickman del Maldo. Hola, somos el Maldonado, güey. Somos de Maldonado, Guante. Ahí, ya. Ahí ya dejás el... Elige una carta, muchacho. dale tú que te toca a ti, muchacho. Seguro. Así que estaba muy contentos. ¿Cuándo se van? Trabajando. Nos vamos el 13. Y volvemos el 25, estamos de vuelta. ¿El 13 no es martes? No, es miércoles, miércoles 13. No te cases ni te... miércoles. No sé cómo se dice. Bueno, ¿qué tenemos acá? Las clásicas cartas de Rumi, como me gusta decirle a mí, o cartas de póker. Exacto, estas son las nuestras en realidad. Pero bueno, póker y Rumi tienen parecidas. Ey, son las 12:30, no se puede hacer. Todas distintas, bueno, Marcelo, ¿verdad? Ya las está viendo hace rato, pero... Sí, sí, porque a ver, estoy buscando si hay otro 4 de corazón, no. Búsquelo. Un 5 de trébol hay uno solo. Ahí está. Las de diamante también, sí, son todas distintas. Bien, perfecto. Vamos a jugar entonces con una especie de azar, pero para que sea realmente azar, en esa caja que está ahí, a la vista de todos, la voy a mostrar nomás simplemente a cámara, hay una predicción... que don Santurio hoy se levantó y me dice, Cris, tengo una premonición. Le digo, bueno, marcala y se lo hacemos a Marcelo a ver qué pasa. Mirá, ¿ah? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Conejillo de indio aquí. Conejillo de india. En este mazo de cartas tenemos un montón y vamos a hacer un proceso de eliminación. ¿Sí? Bien. Donde vos vas a elegir, por ejemplo, vamos a abrirlo de esa manera, y digamos que esta es el medio aproximadamente, ¿no? No sé, más o menos, sí. No es tan importante. De esta carta hacia allá, una zona, de esta carta hacia acá, otra zona. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de eliminación y me gustaría que me digas qué zona preferís. Esta zona. Esta es la zona que vos preferís. Sí. Perfecto, entonces nos vamos a quedar con la zona que vos preferís y la que no preferís la eliminamos. Ya, eliminado. Perfecto. De primera, afuera. Procesos de eliminación hay varios, ¿está bien? Han quedado estas cartas por acá. Vamos a hacer otro proceso de eliminación que sería este, mirá. ¿Estás seguro, Santurio, lo que está haciendo, no? No. Ah, bueno, por supuesto que no. Eso me parece muy bien, si no... Hay que darle para adelante. No tiene gracia, si no. Mirá, Marcelo. Ahora sí han quedado cartas mirando para arriba y cartas mirando para abajo. Vamos a seguir con el proceso de eliminación. ¿Cuáles te gustan más? ¿Las cartas que miran para arriba o las que miran para abajo? No, las que miran para abajo. Perfecto. Entonces las cartas que miran para abajo, o sea las que están de dorso, las vamos a ir eliminando. ¿Está bien? Y ahora... O sea, eliminar lo que más me gusta en buen romance. Exacto. En buen romance. Bien. Y ahora... Lo que te gusta elegir. El otro método... es el mismo, pero con otra técnica que la vas a hacer vos. Porque la gente puede decir en casa, bueno, pero los magos están tocando el mazo todo el tiempo. Sí. Así que, hay gente que se sienta del otro lado de la tele y dice, los magos están tocando el mazo todo el tiempo.
Es así, ¿verdad? Lo tienen arreglado. Ese mazo está hecho paquete. Nosotros sabemos que ustedes están ahí. Entonces, son rápido con las manos y yo acá en mi casa me di cuenta de que algo raro hay, que lo toque Marcelo. HD, ¿por qué lo pasen en cámara lenta si quieres? Dáselo a Marcelo. Poné las manos así, Marcelo. Así. Y sobre el tapete acá. Sobre el tapete. Sobre el tapete. Ahí está. Apretá las cartas. Vas a apretar y vas a hacer este movimiento tratando de soltar sobre el tapete, como dejando caer algunas cartas. Un movimiento frotacio. Frotástico. Claro, va. Eso es. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ir sacando las que quedan de dorso. En el proceso de eliminación donde sos el que lo sacas. Sí, soy el refalador de baraja. El refalador, exactamente. De vuelta lo mismo. Miren esta técnica de refalamiento. Esto no es lavarse las manos. No, ¿sí? Si han caído cartas, así que te voy a decir. Pero pará, están. Incluso, ahí está, perfecto, ahí está. Sacamos. Importa, para que vean que es libre. Y... Sí, bien azaroso, ¿no? Sin duda. Azaroso. Esto es como hacer chorizos. ¿Eh? Una vez más. Igual que planchó una camisa, viste, es al azar. Lo mismo otra vez. Una vez más. Sí, perfecto. Una vez más. Hacerlo arriba al tapete, Marcelo, en lo posible, que no se caigan de nuevo. Está perfecto. Perfecto. Acá. ¿Listo? Muy bien, quedaron dos. Marcelo, te voy a pedir que pongas las manos encima de las dos y a la cuenta de tres vas a levantar una. Uno, dos, tres, ¡cha! Perfecto, Marcelo, esta es la que no querés y esa es la que querés sujetarla ahí que no se pierda. Sí, tenela bien firme, ¿eh? No, que no se pierda, ¿sí? Perfecto. Desde el principio, como dijo Cristian, hay un mazo, ¿eh? ¿Dónde adentro ese mazo esté la misma carta que tengo acá en la mano? Bueno, si está completo, está. Dale un beso, como dice Jorge Méndez. Si está completo, está. Quiero que quites la mano a ver de la carta, el 10 de diamantes, voy a necesitar tu mano. Seguí tocando las cartas, o sea, no queremos nosotros tocar mucho los naipes, por lo que dicen, así que vas a agarrar de esta forma, apretar bien fuerte, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Intentar demostrarte que tu poder mental puede sacar una carta, no cualquier carta, sino el 10 de diamantes. Mostrarle ahí a cámara, así, ¿qué de le manera. Así. Ponela así. Pensá en la carta, pensá en el 10 de diamantes. Esto puede llevar tiempo, dado el, puede fallar, el puede tamaño fallar. Del empezá cerebro. A liberar esa tensión en la mano, de a poco. Es, libera tu tensión. Libérate, Marcelo. ¿Eso es? Libérate, libérate. Me encanta la cara de Marcelo. No, pero además sale la carta sola. No es cualquier carta, señoras y señores, es el 10 de diamantes y por favor queremos mostrar. No, mostrar mi ¿hay cara. Algo, mostrar, hay algo acá. Mi cara de plop. Claro. De trasero manera. ¿No? Claro. Anonadado. Anonadado, exactamente. Algo más ahí en el interior de la. ¿No? Y que se vean que son todas distintas. Es más, perdón la insistencia, pero quiero mostrar que son todas. Absolutamente todas. Míralo bien, ¿eh? Claramente. Ah, vos te preguntás por qué estoy mostrando los dorsos de las cartas, ¿no? Sí, ¿no te estás preguntando eso? Para que veas que todas, que podía haber sido cualquiera de estas. Pero no. Aquí está. Esa es tu carta. Se escuchan aplausos. No, es que no hay aplauso porque la gente está agarrándose la mandíbula, ¿no? Que quedó así, porque la verdad. ¿Cómo subió la carta? Esa fue mi mente, mi poder. Ese fuiste vos. Ese fue el poder de tu mente. Lo podés usar para subir menos los precios, lo que quieras. Te lo pido, por favor. ¿En serio? Te lo pido, por favor. Se me acaban de venir como 6 o 7 ideas. Sí, ¿en sí, serio? Totalmente. Estamos hecho piedra, muchachos. Sí, estamos te bien. Te invito. Ya estamos eso. Ya estás entrenado. Tanto contacto con la magia, lo que haces. Sí, mientras no nos saques el laburo a nosotros. Qué bueno. Ahora entiendo que en casa me dicen, ay, sos mágico. Es porque estoy impregnado de estos dos genios de la magia, del ilusionismo. La verdad, los felicito una vez más. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. ¿Podemos hacer una invitación? Sí. Sí, por supuesto. Perdón, podemos hacer una invitación que es para ir a Las Flores, al Castillo Pitamiglio. Vamos a estar mañana con una experiencia nueva con toda la gente de allá del Castillo Pitamiglio, haciendo paseos, contando un poco la historia del universo Pitamiglio, que es muy interesante, nos hemos estado estudiando hace un tiempo ya, y fusionándolo con la magia. Claro. Ya sabemos, yo no sabía, no tenía tanto la historia y los secretos y los misterios que hay alrededor de Pitamiglio, pero bueno, está relacionado, era un gran alquimista, claro. Alumno de Piria, y bueno, muy interesante lo que se formó ahí, vamos a mezclar la magia. Cada hora sale un paseo y dura más o menos 25 o 30 minutos. Menores de 5 años no pagan. Menores de 12 no pagan. Menores de 12 no pagan. La ley de los museos.
12 no pagan. Y también tienen unos bonos que también... Y el que paga, paga 100 pesos, digo, para el espectáculo. Se enteran un poco de la historia, visitan el castillo, que también a veces es como algo que vemos y pasamos y decimos, ¿qué onda? Ruta 37, ¿no? La ruta que va de Piriápolis a Pan de Azúcar. No te sabría decir, pero sí, o sea, yendo por la interbaniaria, en la entrada de Las Flores... Entran en Las Flores y es por esa misma ruta. La segunda entrada. Importante también destacar que el castillo está siendo curado, digamos, por gente, es una conjunción de lo privado y lo público. Entonces el castillo dentro está adornado, iluminado y trabajado por Garín, que es un gran artista plástico que ha hecho las luces y está buenísimo. Está buenísimo. Así que aprovechen, si no han ido hace tiempo, de verdad está muy cambiado, está buenísimo ver un poco ese mundo de lo alquímico y lo misterioso que tiene todo esto de Piriápolis y Piria y Pitamiglio. Y vamos a estar ahí. Así que bueno, agradecer a Charlie Altés, a Punta Makeup y a Maca la Maca, que le encanta, por el apoyo de este espacio. Así que nada, eso es todo. No pudimos confirmar nada, ¿no? Está. Gracias, están todos invitados al Castillo Pitamiglio. ¿El domingo? El domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Perfecto, una invitación ideal para compartir entonces con esto de magia, de historia, de bueno, conocer un lugar tan importante, tan emblemático, con tanta riqueza, y que, como dice Cristian, hay veces que pasamos, lo miramos y como que tenemos distancia de esos lugares históricos. Uy, qué historias habrá acá adentro. Bueno, ahora tienen la posibilidad de conocerlas, y con el toque mágico de este dúo, la verdad que son unos magos de mentes. Gracias nuevamente, Cristian. Gracias, Pablo. Nos vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos para cerrar este programa.